Bueno, bienvenidos. Esto es Carroñero Games, Bueno, este es el Carroñero y ¿qué ha vamos a pasado? probar comida rápida a Pero hablemos domicilio. mejor. Vamos a hacer unas preguntas. Es un A ver, día muy, usted ha muy feliz. probado la comida rápida venezolana, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, Pero día cuando de dijiste hoy que estaba en vamos a cuadra, dijiste que probar sí, los ahora me tocaba. pepitos. Es Yo le dije que lo dejara en el una parque de comida Soacha para que venezolana. lo Vamos tuviese a cerquita. probarla. Estamos esperando unos pepitos Eso le iba a preguntar a ¿usted ha venezolanos. A comido ver. pepito alguna vez? No, hoy es mi primer día del pepito venezolano y vamos a probar esas delicias venezolanas. Vamos a ver qué tal es el El pepe. carroñero, alias el El Carroñas. carroñero. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo Estamos está? esperando los deliciosos pepitos que nos van a traer. Pepito, si había probado esos deliciosos pepitos alguna vez. No, nunca he comido pepitos, ni sé qué trae. Creo que es como un sándwich, ¿no? Bueno, ya Bueno, llegó, ya han llegó. llegado nuestros Llegaron, pepinos. llegaron. Digo, los pepitos venezolanos. Dale, Estamos dale. persiguiendo al Inticán que vaya a pagarlo. Pero Se llegando lo con puedo los ganar. Nada más, dijo. pepitos. Pepitos venezolanos. Pero, digamos, este es el pepito, ¿sí? Ya, este es el pepito. Bueno, destapen los Pero, pepitos. Queremos. que el chico me dijo que no tenía dos panes para dos pepitos, entonces nos hizo dos pepitos en dos panes de perro. Nos hizo uno completo en el pan de pepito. Venezolano bien Grande. hecho y los otros pues Están mal hechos. no, pues no está mal hecho, pero no es la receta original del La pepito. receta, ¿sí? Nos, podemos probar pepito en dos panes diferentes a ver si de pronto es que en este otro ¿Sabes pan qué sabe pan? mejor que en el original, ¿no? Sí, El original de los pepitos es que pan es como francés. pan francés, sí. Eso Ok. parece, no, no tengo ni idea qué trae la nota. Wow, qué tamaño, ¿eh? Pero sí es grande, ¿eh? Wow, ¿y a Algo cómo así son como. estos, a cómo conseguimos estos pepitos? Estos Estos a pepitos, 13.000 pesos, algo así 13 como mil 2 pesos, pero dólares. bueno, yo creo que un pepito de Pues estos debe de salir, alcanza sí. para dos Para dos personas personas, sí, yo creo. fácilmente. Vamos, que el pan estaba un poquito, no sé, pero bueno, se ve como bien, el tamaño está poderoso. Poderosito. Y bueno, y nos quedan otros dos, o sea, pedimos dos, pero pues unos mandaron ahí, o sea, uf, nos toca todo eso comer, qué rico. Bueno, vamos a pegarle Listo, unos cuantos pepito, mordiscos. pepito. Estamos viendo Factor X. Bueno, han llegado estas delicias, los pepitos, a ver qué pedimos. Acá a Pepitos. simple vista podemos ver que trae carne en cuadritos, quesito rallado Sí. y se ve como Lechuga, un pico de tomate. gallito. Viene acompañado de pico de gallo y lechuga, tomate, cebolla. Quedó muy bien servido, ¿no? Está bacano, el plato está bonito, está perfecto. Esto es como una salsita de ajo, aguacate, muy conocida de los venezolanos, les gusta mucho hacerla, pero el pepito ya trae como un poquito. Huele a bien, pero bueno, hay un punto ahí que no sé qué tan bueno sea, que es que estaba un poco frío. Y Está bueno, vamos a frío, pegarle un llegó mordisco a frío, probar esta delicia. menos puntos. Bueno, el sabor está rico. Como no está caliente, está un poco frío, está bastante cauchudo. Entonces da un poquito de briega hacer comer las Masticarlo. cosas que están dentro del pepito. El pan del pepito. Bastante, sí. Huele a ajo. La comida Bastante venezolana ajo. atrae bastante ajo, a ellos les gusta Tiene bastante harta, el ajo. si pudiera acá, tiene harta salsa de tomate. No, así que chorrea, pero pues sí tiene harta salsita. Esto es como carnecita de res, supongo. Sí. Y cebolla. A ver, probémoslo de una. El pan. Sí parece que está como caucho. Eso, pégale el mordisco. Uy, Dios mío, se le van a caer las muelas. Ah. Bueno, eso se vio un poco duro. Ojalá que Ah. la digería sea un poco Tieso. más fácil. Tieso, tieso. Sí está. No sé si sea normal que llegue así de frío. Vamos a pegarle otro mordisquito. A ver qué pasa. Gente, en los comentarios, ¿el pepito debe llegar frío? O sea, ¿es frío o es caliente? El pepito yo creo que es tibio, ¿no? ¿O es frío? Es muy rico. Sí. Del 1 al 10, ¿cuántos puntos? Bueno, este plato del 1 al 10, aquí en mi paladar probando, le daría como una especie de 7. 7 y medio.
La carne también está dura. Eso, esto se supone que es frío. O sea, llegó, está frío. Está un poco dulzón. No sé, me parece como un sándwich raro. No sé, la verdad, no me va gustando mucho. O sea, me lo comería, pero no, los pepitos no me gustaron, la verdad. Del 1 al 10 le doy un 4. Un 4 para esos pepitos. 7, 7. ¿Alcanza a llegar a los 10? O sea, es un plato... Y porque viene frío. A mí me parece que debería venir un poco caliente. O no sé. Entonces, si fue que el domiciliario se demoró mucho. De pronto el pepito es así, no lo sabemos. ¿Lo volvería a pedir? ¿Lo volvería a pedir? Sí, claro que a la próxima que lo pidiera, le recomendaría a la chica que me los mande bien calienticos, cosa que si el domiciliario se demora, llegue aunque sea tibios. Pepitos venezolanos, suscríbete a mi canal. Creo que eso es lo que le baja 2.5 puntos a este pepito. Del resto la carne sí está blandita. La salsa está bien hecha. Los vegetales están frescos. ¿En qué te basas pepito? Para dar un 4 de clasificación al pepito? En comparación a la comida que él hace, porque hace un sushi brutal, hace hamburguesas deliciosas, lo mismo los perros calientes. Pero este llegó frío, está un poco duro. El sabor, que es como agridulce, como de cebolla y salsa de tomate, no me agrada mucho. Es un poco fuerte. No, como que como que el espectro de sabores no conjugan, no sé, como que no me agrada del todo, no me llega a agradar. Después le pego otro mordisco. Lleguemos a la verdad es que es un poco difícil llegar al fondo del asunto con el pan tan durito que está. El pan está muy duro. Va a tocar comérnoslo a punta de tenedor y cuchillo para eso, poder. Eso está grave. No, la verdad, no me gustó. La verdad es que por el pan estar tan chicludo, termina uno desbaratándolo. Yo creo que este es el peor pepito que he probado. Nos toca probar más pepitos. Es el único pepito que he probado. Pero no está tan rico. Y si todos son así, no me gustó. Vamos a comer uno porque nos gastamos la plata en eso, ¿no? Ni modo, Sari. Dejen su like, suscríbanse porque pues si salió como costoso esto, por lo menos ya lo podemos recuperar. Lo que yo digo es que por el pan durito y por lo que no está caliente ni tibio para uno poder que el pan esté más blandito, pues termina se desbaratándose todo. Entonces, bueno, pepitos no han pasado bien la prueba, pero... No. Bueno, toca volver a probarlo. Vamos a probar otros pepitos de otros. Uno no puede juzgar por unos pepitos nomás. Sí, exacto. Toca comer varios. Bueno, aquí en su canal. Carroñero Games. Hasta luego.